Aquí está documentada la historia de la construcción del tren urbano. Recibimos un proyecto paralizado con 300 millones de dólares en reclamos de contratistas y de suplidores. ¿Alguien me va a decir a mí que porque construimos el tren, ahora esa realidad de nuestra dependencia del automóvil va a desaparecer? ¿O el gobierno se va a atrever a tocar ese hecho fundamental de que hay tanta gente dependiendo del automóvil? La realidad es que la historia del ferrocarril no está muy clara y el tren urbano está incompleto. Entonces me pregunto, ¿por qué perdimos ese primer tren que llegaba de San Juan a Ponce? Y más importante, ¿podemos expandir nuestro sistema para que le dé servicio más allá del área metropolitana? Pretendo responder estas interrogantes con este documental.